escuela número 26, la escuela técnica de Balvanera, y la verdad, vos viste cuando damos estas noticias que, en donde nos ponemos realmente muy orgullosos, no solo de los estudiantes, sino incluso de las instituciones, ¿no? Que a su vez ayudan a los chicos a que puedan no solo participar de estas competencias, sino que obviamente los ayudan en el camino de evolucionar y ponerte a pensar de llegar a una competencia internacional. Porque acá tengo los flecha cósmica. Exacto, hoy soy un flecha cósmica. Me acabo de transformar en un flecha cósmica. Son 8, son 8. Uno es el más chiquito, acá lo tengo al lado mío, que ya lo van a escuchar. Pero para que se den una idea, vamos de los 13 a los 17. Están sus mentores también ahí atrás. Está el rector aquí de la institución. Y un poco lo que queríamos no solo es felicitarlos por el gran logro. Miren, acá está la medalla, allá está la copa, que fue en este torneo de robótica a nivel nacional, pero que han logrado la posibilidad de ir justamente a Houston, a participar con muchos otros chicos de todo el mundo en algo que será realmente para ellos algo inolvidable, algo increíble. No sé qué palabra más ponerle. Y por eso lo quiero aprovechar acá al enano, al más chiquitito de todos, que tiene 13 años, Juan Manuel. Sí. Bueno, primero de preguntarte si estás feliz, contento, orgulloso, ¿qué cosas te pasan? La verdad estoy muy emocionado porque nunca había participado en una de estas competencias. Es la primera vez que se hace acá en Argentina y la verdad conocí mucha gente, muchos amigos nuevos. Uh-huh. Y la verdad tener esta oportunidad es muy poco común. Y nada, estoy muy emocionado. ¿Cuándo empezaste vos? ¿Cuándo entraste al grupo? ¿Cuándo fue tu primera vez? Entré a finales de septiembre. Uh-huh. Y hasta ahora. ¿Y cómo? Empezamos a ir en el grupo. ¿Y no te imaginaste llegar a este punto? No. ¿Qué dijiste? No, todavía hay un camino largo por empezar, claro. Y demás. Al principio no hablaba mucho con los chicos, después entablamos confianza y ahora los considero como amigos. Ya, son un grupo ya de amigos y unidos. Bueno, a ver, yo de esto no puedo armar absolutamente nada y por eso me dedico al periodismo y no a hacer cosas de este tipo. Para mí es muy difícil. Pero bueno, contame primero, ¿con qué ganaron en este campeonato nacional y con qué van a ir a Houston? Este campeonato, sin miedo, vamos, sin vergüenza, van a Houston y no van a tener vergüenza con la mente. Vamos, a ver. Uno de los puntos más importantes, sí, es la competición, es uno de los valores de compartir tu proyecto, porque en la competencia vos tenés que plantear un problema. Uh-huh. En este caso cada año se hace una temática diferente, en este, uh-huh, caso fue en tu órbita, en la órbita. Uh-huh. Y teníamos que plantear un problema que va a surgir en un viaje al espacio. Bien. Con ida, estadía y vuelta también, de duración de un año. Bien. Acá, ¿qué problema se planteó, por ejemplo? El problema que elegimos nosotros en este caso fue cómo compensar los efectos negativos del aislamiento, la depresión, el estrés y la ansiedad que pueden producirse por estar tanto tiempo encerrados en general. Bueno, todo eso, ¿se puede graficar acá? No. No. La competencia tiene cuatro pilares fundamentales. Uno es esta lona, que sí, tenemos que hacer misiones. Ajá. Que ya están armados. Sí. La otra son los valores, como se los llama. Después está el proyecto científico, que es la problemática. Y el diseño del robot, que sea lo más eficiente y eficaz posible, sin piezas de más, sin piezas de menos, y que pueda hacer la mayor cantidad de puntaje con la menor intervención humana posible. Bueno, acá, a ver, esta es una de las partes de todo esto que vos explicaste. ¿Cómo funciona esto? La lona hay 15 misiones, tenés 2 minutos y medio para hacer la mayor cantidad que puedas. Bien. Vos elegís cuáles hacer y cuáles no, depende de tu estrategia. Uh-huh. No, a ver, hagamos una breve. ¿Se puede hacer algo? Sí. ¿Funciona esto? Sí, sí, arranca, ¿no? Sí. Bien, arranca. Ahí va, a ver. Contame. ¿Lo pongo? Sí, dale, sí. dale nomás, que arranque. Esta es la primera misión, donde la primera vuelta, donde el robot va directo y hace esa misión, que se supone que es una nave que entra en órbita. Con ese impulso de martillo. Después gira el satélite a la ubicación correcta. Y último pasa por un generador de comida. Ajá. Y lo empuja y lo hace funcionar. Tiene que ir a la base. Y ahí está. Y después vuelve a la base. Perfecto. Esta es la misión más sencilla, podemos decir.
o no. Más o menos. No, de hecho, es de las más difíciles. Fue nuestro objetivo, o sea, cuando diseñamos el robot, queríamos, nos tomamos como reto hacer esa misión, que es de las más difíciles por la fuerza que precisa para llegar hasta arriba. Claro, y a partir de ahí fuimos siguiendo y después vimos que podíamos hacer esa y aquella y las hicimos todas en una estirada. Después de esto hay más vueltas que no las tenemos armadas ahora mismo. Uh-huh. Pero que hacen, por ejemplo, esa misión que tiene que tirar los carritos. Después esto tiene que tirar algo que cruce ese cráter. Uh-huh. Y otras misiones por allá. Bueno, también podemos hacer eso. Bueno, pero todo esto implica un laburo de cuánto tiempo. Me imagino que hay que preparar todo, pensarlo, que todo esté sincronizado. Empezamos a mediados de septiembre nosotros, sí. Y la competencia fue hasta diciembre, hasta ese momento estuvimos trabajando. Estuvieron trabajando. Bueno, ¿y a Houston qué van a llevar? ¿Cuál es la idea? ¿Ya pensaron algo? Sí, el robot. Uh-huh. Y el PIT, que el stand, que es el PIT, es lo que llevamos nosotros como representando al país, está armando la organización. Y después tenemos los pines y tenemos otras cosas para regalarnos. Son verdaderos abrazos de gol eso ahí, cómo festejaron cuando ganaron la copa que está ahí, que yo la estoy viendo, las medallas que están colgadas. A ver, yo les pido una frase así como para concluir. ¿Qué imaginan, a ver, los que no hablaron, qué imaginan que va a pasar en Houston? ¿Ganan o no ganan? Tenemos la esperanza de poder ganarse, sí. Representar a Argentina como se debe. Ahí está, ¿y a ver? Sí, creo que podemos ganar, tengo esperanza en el equipo, pero más allá de eso, disfrutar más que nada, dar la experiencia. O sea, esta copa la vas a repetir, ¿eh? Sí. ¿Traes la de Houston? Sí, sí, estamos seguros. Estamos seguros. Bueno, yo ya no llego. Pero acá tengo una niña, vené. Es que es la mentora, Silvina. Porque también hay que trabajar con ellos. Hay que seguirlos, hay que incentivarlos. ¿Es fácil, es difícil? Creo que como equipo hay días en los que nos enojamos. Como una familia, básicamente. Pero creo que, y confío plenamente en ellos, de que lo van a poder hacer igual que como lo hicieron, o mejor incluso que como lo hicieron en la Nacional. Tu rol es poner orden, va. Así, acá yo soy. Acá soy una especie de mamá sustituta. Sí, 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 tal cual. Porque por más que esto, ellos armen todo esto, demás, no debe ser fácil. Nuestra tarea como mentores, tanto yo como Pablo y Mariano, que son profesores de la escuela, es guiarlos en este camino. Así que sí. Gracias a todos, ahí está, mira al rector, acá lo tengo al rector. Mira, me voy a cruzar así en cámara simplemente para sacarle una frase más, porque como rector orgulloso. Sí, la verdad muy, muy contento por los chicos y los jóvenes y por la educación pública, que se haya logrado esta copa que ganaron acá y bueno, y que van a volver a repetir. Y agradecer a todos. Toda la comunidad educativa, la mamá, los papás, abuelos, los tíos, que confían y que pueden colaborar con este viaje. Y es una motivación para toda la escuela. Eso es una ventana, una vidriera a las escuelas técnicas.